quisiera preguntarle, todos hemos vivido aquí en el Gran Santo Domingo el tema de Duquesa. Por un lado, saber el impacto que ha tenido sobre la situación de enfermos con COVID-19, que es una enfermedad sobre todo respiratoria, otros tipos de enfermos asmáticos y demás, para los hospitales y para el sistema de salud pública que ha supuesto esta crisis. Y por supuesto preguntarle, porque el Ministerio de Salud Pública es una de cuatro ministerios que dentro de un conjunto de 15 instituciones fueron designados en el mes de enero como parte de la Comisión Presidencial para la Reestructuración del Vertedero a Cielo Abierto de Duquesa. Entonces, teniendo ese cargo además, ¿qué se ha hecho hasta ahora en esa comisión y la urgencia que se ha planteado? Si tienen algún tipo de reunión o cuáles son los pasos que se van a dar próximamente. Y por supuesto, valorar ese incendio. Efectivamente, la Comisión Presidencial se ha reunido al menos en dos ocasiones. Se han planteado ya elementos de vías de inmediatas, intermedias y de largo alcance, que es el nivel de discusión para la reforma que se ha planteado originalmente y que es la demanda de toda la población y de los técnicos que se encargan del manejo de este tema. Esa comisión sigue trabajando, se ha hecho una división de trabajo, de responsabilidades que cada uno debe cumplir, y va avanzando en esa dirección, incluso en búsqueda de asesoría internacional también, que va acompañando el manejo y la reestructuración. En lo inmediato, precisamente, una de las medidas que se estaban señalando iban en la dirección de controlar, primero, las quejas que habían con el tema de basura, etcétera, etcétera, que se estaban acumulando en la provincia y el Gran Santo Domingo, y en segundo lugar, las dificultades con la empresa que se había presentado y la toma de esta situación de dificultad para el despacho, recepción de la basura en Duquesa. En este momento, el incendio, que por las características que se ha presentado, aparentemente yo diría que se trata de algo provocado. Usted sabe que los gases que allí se acumulan son muy proclives a que este tipo de vertedero a cielo abierto sea usado, sobre todo cuando no tiene los dispositivos para el drenaje de los gases que se van generando con la descomposición de los material orgánico dentro de ellos, a que cualquier chispa o, en estos casos, por la estructura como se ha presentado, revelan, desde mi punto de vista, de que algo provocado ha habido en este incendio y la manera en que se ha producido. No es un incendio ya que ha tocado formas superficiales como habitualmente se dan, con las cuales, cubriéndola con caliche y otros elementos, se resuelven, sino que está tocando fondos. Por eso la profundidad de las llamaradas por el metano que allí se ha producido y el mantenimiento por tanto tiempo para la resolución del tema. Los efectos sobre infecciones respiratorias todavía nosotros no podemos medirlo, porque el sistema va haciendo al SINAVE el reporte periódico, habitualmente por semana, acerca de los procesos respiratorios. En una semana tendremos la validación de los datos acerca de qué efecto ha tenido medible en los centros de asistencia pública o privada que han reportado y deben reportar de manera obligatoria al SINAVE. En base a ello, hacemos las estimaciones. Yo he informado en intervenciones anteriores que las infecciones respiratorias agudas durante los últimos años han oscilado entre 0.65 y 1.15. De manera que esa oscilación ha sido la incidencia que hemos tenido, sobre todo en este periodo estacional que ya está concluyendo,
el de mayor incidencia a las infecciones respiratorias agudas. Esperemos saber en las estadísticas que van a reportar los hospitales y las clínicas qué impacto tuvo este incendio en la población. Señor ministro, perdone, como el decreto del presidente establecía tres metas, que era primero resolver la situación de saneamiento del vertedero de Duquesa, tenía dos más, que era el cierre técnico del vertedero y posteriormente la construcción de un relleno sanitario. Usted, que es parte de la comisión, ¿cómo van esos trabajos? ¿En qué momento se piensa que será posible el cierre técnico del vertedero de Duquesa y la construcción de relleno sanitario? Porque tenían una fecha que era hasta el año próximo, a finales del año próximo. Bueno, yo como parte de la comisión, lo que me toca es la parte de salud, pero para cerrar Duquesa tienen que haber alternativas. En una ciudad que produce tantas toneladas de basura, tiene que tener formas alternas para el manejo de los desechos sólidos. Y en este momento, y una cosa que se discutió en la comisión fue precisamente la creación de lugares intermedios para el vertido y que posteriormente sean ahí procesadas, porque como usted sabe, hay una alta industria de reciclaje que opera en Duquesa. Y lo que se buscaba y se planteaba incluso por síndicos de los municipios del Gran Santo Domingo era la creación de lugares alternos que se han señalado como posibilidades para la descarga transitoria, el reciclaje y entonces los productos restantes ser trasladados al vertedero actual mientras se organizaba la resolución definitiva. En esos puntos es en el que habíamos quedado y se encargaron responsabilidades a diferentes instituciones que ya creo que van casi todas avanzando en esa dirección. Nosotros incluso hemos hecho las revisiones de todo el personal que labora en ese sitio de Duquesa desde el punto de vista sanitario y hemos hecho las recomendaciones y tratamientos adecuados. Recuerdo que también allí se trató uno de los problemas graves que siempre ha tenido Duquesa, que tiene que ver con facilitar el acceso al vertedero y del cual el Ministerio de Obras Públicas creo es el responsable y que ha estado pues trabajando y ha habilitado la vía de acceso alterna que se había planteado. Gracias, ministro. Gracias a ti, Edith. Por favor, Rocío Quiroz, adelante. Diciendo que no hay retraso en traslado de pacientes por COVID-19. De manera que espero que la aclaración del señor director del Gautier deje satisfecha a la pregunta anterior que me habían hecho. Gracias. Ahora sí, Rocío Quiroz. Tu micrófono, Rocío. Buenos días, ministro. Rocío Quiroz de Noticias SIN. Voy a continuar un poco con la pregunta de Edith. Yo quiero saber el impacto. Usted dice que se va a medir en una semana, pero en pacientes con COVID, que bien, es una enfermedad respiratoria, como decía Edith, ¿se puede complicar la situación por la humareda que lleva ya varios días? Tenemos 132 pacientes en UCI. ¿Podrían aumentar los casos de UCI debido a que los pacientes que están en atención domiciliaria están ahora mismo inhalando el humo? Vimos personas que tuvieron que salir de sus hogares porque el humo era, la humareda era enorme, inmensa. ¿Podría complicarse la situación del COVID a raíz de lo que está pasando en Duquesa? Mire, lo de Duquesa y COVID son dos cosas diferentes. El COVID es una infección respiratoria que depende de ese virus y que está en UCI personas por complicaciones. El 80% de las personas, pues lógicamente, están en domicilio, como usted sabe. Una parte de ellos, como quien tiene gripe, quien tiene influenza, pudiera complicarse, puede darse esos casos, no hay duda de eso, porque son infecciones respiratorias, como bien usted dice. ¿Cuántos son? Nosotros no lo podemos establecer en estos momentos.
las personas que están en UCI, si ha habido complicación de alguien que tenga un asma, por ejemplo, y que entra en UCI, no entra a una UCI para pacientes con COVID, sino a otra área. Y eso también lo podemos establecer. De manera que, evidentemente, que esto puede afectar a todos los pacientes de infecciones respiratorias agudas. Gracias, Rocío. Pasamos a Tania Molina. Buenos días, ministro. Mi pregunta va en el sentido de, se está hablando actualmente en el país de un posible desmonte de las medidas que se han establecido para evitar la propagación del COVID. Sería un desmonte gradual, según lo que se ha informado hasta el momento, pero me gustaría saber cuál debería ser el comportamiento de la población ante este desmonte gradual que se está planteando incluso para dentro de una semana. ¿Cómo debería, qué recomendaciones se le hace a la población en medio de esto para que no llegara a uno a confundir y pensar que ya podemos salir libremente? Eso por un lado, y en otro sentido, usted ha explicado que para el registro de los casos de fallecimientos por esta enfermedad se toma en cuenta a personas sospechosas, ya sea que estén en hospitales y en centros de salud y no se le haya diagnosticado que tiene la enfermedad, pero si tuvo síntomas o si tuvo contacto con alguien que sí era positivo, también se toman en cuenta. ¿Podríamos establecer la proporción de personas que han fallecido ya en estas condiciones de sospecha o fuera de un centro de salud actualmente? Bueno, en una ocasión anterior explicamos esta situación. En campo se establece la conexión de los casos positivos establecidos y se hace el levantamiento del mapa de contacto. Las personas fallecidas que están dentro del mapa de contacto tienen lo que se llama el nexo epidemiológico. Por tanto, una persona de esta que muera en su casa y no dentro de un hospital, se hace el levantamiento, que lo hace Salud Pública o lo hace el INACIF, y se levanta un acta de fallecimiento. Al establecer el nexo epidemiológico, esa persona fallecida entra dentro de los casos de fallecidos por COVID. En la mayoría de los casos de estos fallecimientos, los fallecidos se le practica una muestra de PCR y se manda al laboratorio, que una vez el laboratorio manda la respuesta, pues se confirma de que el nexo epidemiológico tenía también y tiene la confirmación del laboratorio. De manera que esos casos se van clarificando progresivamente y van ingresando dentro del registro de fallecimiento por la enfermedad. Sí, la pregunta es en el sentido de la proporción de estos casos dentro del conteo de fallecidos. La proporción al último momento que lo establecimos andaba por un 14% aproximadamente. Gracias, Tania. Había otra pregunta sobre el desmonte de las medidas y la actitud que debe asumir la población ante este posible desmonte que se plantea para dentro de una semana. Bueno, yo creo que el gobierno ha sido claro desde el principio, y todos los gobiernos a nivel internacional han hecho desmontes, lo que lo han iniciado de manera progresiva por sectores de menor impacto hacia aquellos de mayor impacto. No creo que nosotros vayamos aquí a seguir un orden diferente. La población tiene que continuar con las medidas de protección básicas que se han indicado desde el inicio de la epidemia.
las medidas de higiene deben continuar siendo las mismas y la protección con mascarillas por igual. El mantener el distanciamiento debe mantener físico entre las personas, debe mantenerse, y los centros de trabajo deben establecer en una eventual apertura una manera de reiniciar las labores, incluyendo, yo diría, lo que pudiéramos llamar una reingeniería de las áreas de trabajo y la forma de conducirse dentro de los establecimientos. Gracias. Ok, gracias, Luis. Pasamos a Doris Pantaleón, adelante. Buenos días, Doris Pantaleón, periódico Listín Diario. Buenos días, ministro. Dentro de ese estudio o levantamiento de comportamiento del virus COVID-19 que llevan ustedes en territorio dominicano, ¿cuáles son los focos que más se le preocupan en este momento? Focos, diríamos, comunitarios, quizás, que más preocupan y sobre los cuales Salud Pública tiene la mirada puesta. Y otro aspecto es la mortalidad. En las primeras semanas o los últimos, las últimas semanas estuvimos viendo un promedio de 8 a 10 fallecimientos registrados por boletín. En estos últimos 3 días estamos viendo entre 12 y 13 fallecimientos a causa del COVID. Quisiéramos saber si hay alguna explicación que ha estado pasando en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, no tenemos un cambio sustancial. Lo que ha habido, si usted ve que el boletín de los boletines 45, que habla de 7 fallecidos, el 44 de 13, 12, el 43, 8, el 42, 7, el 41, 4, el 40. Es decir, hemos dicho siempre que las epidemias son movimientos muy dinámicos, que no podemos entender de que definitivamente tenemos ya todo bajo control y que no se van a producir fallecimientos cuando hay personas con estados crónicos que se están infectando y son los que están llegando a UCI y son los que están falleciendo también. En el registro de UCI que le estamos dando, ustedes pueden ver que el primer reporte que hicimos el día 13 hablábamos de 155 personas en UCI. En el día de ayer habían 125 y en el día de hoy 132. De manera que toda la tendencia que vemos es muy lenta, pero siempre hacia la baja, en pacientes que van ingresando a UCI, que habitualmente son los pacientes complicados y que están vinculadas a las muertes que se han producido en el país. De manera que esa dinámica yo pienso que continúa, y hasta tanto las áreas, si ustedes se dan cuenta, de mayor incidencia, como es la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, que están teniendo la mayor incidencia, La Vega, que ha sido ahora intervenida también, y Santiago, son las provincias a las cuales nosotros le estamos prestando atención, junto a Puerto Plata, ya San Francisco, después de la intervención, usted se da cuenta en cada uno de los boletines cómo ha ido reduciendo el impacto, no solamente de la incidencia de nuevos casos, sino también de los fallecimientos dentro de la provincia, que en el día de hoy también está reportando 0 fallecimientos, y es quien encabeza el número de fallecimientos a nivel nacional. De manera que la intervención que se ha estado haciendo en estas provincias han dado sus frutos y lo estamos mirando. Igualmente, usted ve que en la provincia de Santiago también el número de pacientes en UCI ha ido bajando progresivamente, y recordemos que Santiago es, digamos, el lugar de recepción de pacientes de La Vega, Moca, Puerto Plata, Mao y el propio San Francisco de Macorís, que se convirtió en un centro de recepción para pacientes graves que llegaban a sus centros. En este momento, si vemos las informaciones que le hemos ofrecido,
el número de casos continúa bajando. Para ser más específico, en San Francisco de Macorís tenemos un total de camas ocupadas de 13.14% y el número de UCI bajó a un 27.9%, de manera que sigue bajando el número de camas en San Francisco de Macorís, que tiene 28 hospitalizaciones. Oigan ustedes, la provincia de Duarte, 28 hospitalizaciones. De manera que ya la clínica siglo XXI, que estaba cargada, empieza a descargarse, igual que el hospital, debido a la efectividad de las medidas tomadas. Lo mismo está pasando con la ciudad de Santiago, que ha bajado a un 47.72% el número de camas ocupadas, en un momento en que estaban prácticamente ocupadas un 70 y 80% de sus camas. Hoy las principales hospitales y clínicas han visto descendido en Santiago el número, que hoy tienen total 220 personas hospitalizadas y solo 53 en UCI. Gracias, ministro. Para terminar, tenemos a Altagracia Ortiz. Adelante. Buenos días, ministro. Dos preguntitas breves. Que si la clave para la evaluación del comportamiento de esta pandemia es la búsqueda activa y masiva de sintomáticos para lograr el control, ¿qué han pedido que se haga esa búsqueda masiva? Y reitero la palabra, masiva de casos. Esa es la primera pregunta. Y volviendo entonces a la provincia de Duarte, por donde usted acaba de terminar su intervención, 28 hospitalizaciones. Esta provincia podría ser clave para el levantamiento pautado o controlado de las medidas. ¿Cómo están las pruebas? ¿Qué cantidad de pruebas se está aplicando en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte específicamente? ¿Y cuál es la situación epidemiológica de la provincia en este momento? Gracias. La situación epidemiológica de San Francisco de Macorís es estable en estos momentos y se refleja en todos los indicadores que, como le estoy diciendo, fíjese en el número de casos que va presentando. Hoy presentó 3 en el boletín 46, boletín número 45, 5 personas, boletín número 44, 6 personas, boletín número 43, 2 personas, boletín número 42, 13 personas, boletín número 41, 20 personas, boletín número 40, 3 personas. Es decir, todo el proceso en materia de positivos de nuevos casos ha ido descendiendo progresivamente en la provincia, e igualmente le acabo de dar los datos correspondientes a las hospitalizaciones, que habitualmente están vinculadas a los casos de los crónicos, y también en estos casos graves ha ido descendiendo el número de pacientes en hospitalización, el número de pacientes en UCI. Y un dato que ustedes es bueno que hagan una diferenciación importante, que es de esos que están en UCI, ¿cuántos están en ventilación, que son los pacientes que están más graves? En San Francisco de Macorís, del total de 12 que hay en UCI, solo 2 tienen ventiladores. En la provincia Santo Domingo, de 56 pacientes que están en UCI, solo 31 están en ventilación. En La Vega, de 6, solo 1 está en ventilación. En Puerto Plata, de 3,
2 en ventilación. En San Pedro de Macorís no hay personas ni en ventilación ni en UCI. Puedo señalar Santiago, de 53 en UCI, 22 están en ventilación. De manera que estos datos nos van dando, e igualmente la caída de la hospitalización, el comportamiento epidemiológico de la enfermedad en cada una de estas provincias. Por eso estamos enfocándonos en lo que llamamos el grupo 4 de provincias, que son las que tienen la mayor incidencia de todo el país. Intervinimos nuevamente Puerto Plata, Santiago, ya que se ha hecho el lanzamiento del plan, La Vega, y estamos en el día de mañana preparando el lanzamiento en el Distrito Nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta mañana.